no hay en Puebla hasta ahorita. Hay que recordar, a ver, hepatitis infantil, ay, y siempre ha existido desde hace siglos, ¿ok? Aquí es una nueva causal de la inflamación del hígado, es una hepatitis aguda grave, que es idiopática, que no saben qué la produce. Hasta el momento mandamos una prueba, la paciente la revisamos ayer y está como si nada, ya está en su casa comiendo, ya no está amarilla de los ojos, ya nada. Nada más estamos esperando a ver si el INDRE nos dice si es por adenovirus o no fue. ¿Qué métodos de seguridad se podrían tomar en este caso? Ahí te vamos. Todo lo de las mismas hepatitis. Lavado de manos, ¿ok? Obviamente antes y después de ir al baño. Lavar la comida, eso es importantísimo, ¿ok? Bien lavada la desinfección de la comida, de las... todos los legumbres, verduras, hay que desinfectarlas. Hay que preparar los alimentos con la mayor sanidad que se pueda. Y para este tipo de casos es bien importante, si tengo tosecita, voy a toser sobre nuestro codito, que se llama de etiqueta o estornudo de etiqueta, y lavarme las manos, es lo más importante. ¿Cómo se manifiesta? Es náusea, vómito, dolor de cuerpo. Hay casos que tienen febrícula, que no llega a fiebre. Febrícula es menos de 38, ¿ok? Pero lo más importante es que lo blanquito del ojo se llama esclerótica. Cuando esto se me pone amarillito, aguas, ahí está la hepatitis. O que la piel se me quede muy, muy amarillita, de inmediato hay que llevarlo a un médico. No, hasta el momento no, porque por exclusión, pero casos de hepatitis hasta ahorita tenemos desde que empezó el año, hepatitis A, hemos tenido en el niño poblano 5, pero ninguno con las características de la hepatitis aguda grave de origen desconocido.